Evangelio en familia. Lectura del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10 en adelante. Hermanos, quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos, a cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará de pleno conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Pues recta es la palabra del Señor, y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hermanos, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia de auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, del capítulo 10, versículo 35 al 45. Dice así la palabra del Señor. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo estoy bebiendo, o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos le contestaron: Sí podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que voy a beber yo la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate
por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. Amén.